Cálida, sencilla y con un gran corazón, hoy conversé con una chiquis sin filtros y con valentía para decir, a pesar de todo, estoy bien. ¡Chiquis! Hoy es un día feliz. Después de un año tan pesado, pues para todos, ¿verdad? Creo que estamos terminando el año con el pie derecho, ¿verdad? Yo feliz, la verdad, estoy muy feliz. Obviamente hay cosas que me traen tristeza. Siempre estos días de festivos siempre como que traen un poquito de no tristeza, nostalgia. Pero nostalgia, exactamente. ¿Tu mamá? Mi mamá, por supuesto que sí. Siempre pienso en ella, especialmente desde octubre. Empieza esto octubre, noviembre, diciembre. Pienso muchísimo en ella. Hablo más que nunca con ella en estos meses. Especialmente el día del Grammy, del Latin Grammy, hablé con ella. ¿En la mañana antes, eh? En la mañana. Ese día me desperté a las 4:44 de la mañana. Le dije, mamá, ayúdame. Yo sé que me estás abriendo muchísimas puertas. Y sentí una paz. Y yo, la verdad, sí sentí. Yo en ese momento sentí, nos vamos a llevar el Grammy. Lo sentí en mi corazón, no sé explicarlo. Y dije, no te puedes confiar. Please. Y entonces dicen que el Grammy va para... Playlist, chiquis. Dije, oh my God. O sea... Pero empezaste a gritar. Y a pesar de que Jenny Rivera fue nominada 3 veces al codiciado Grammy y nunca lo ganó, Chiquis ha hecho honor a la herencia musical que le dejó su madre y en su primera nominación logró llevarse su primer galardón. Y a mí se me viene la mente en reversa y llego al momento en el que tú y yo nos sentamos en tu casa, serían 5 años, y me dijiste, si vieran los primeros discos de mi mamá no cantaba como cantó conforme fue haciendo su carrera. Es mi mejor ejemplo, mi madre. Porque a ella también se la criticó muchísimo. Yo creo que mucha gente se le olvida eso porque pues ella, cuando se fue en lo mejor de su carrera. Yo creo que la gente se olvida eso, pero yo siempre pienso en ella y digo, pues mi mamá lo hizo, tenía 5 hijos, una madre soltera. Yo también puedo y tengo que ser un ejemplo y tengo que representar ese legado en la mejor manera. ¿Cómo está Chiquis hoy? Estoy tranquila, pero sí en un proceso de sanación. En un proceso de sanación porque me hubiera gustado que las cosas en mi vida personal, en mi matrimonio, hablando de mi matrimonio, y te lo digo a ti porque sabes que te quiero mucho y yo sé que eres muy respetuosa, pero sí, en cuestión de mi matrimonio, sí me hubiera gustado que las cosas, o sea, yo me casé para estar bien, ¿no? Pero también acepto que es parte de mi jornada, es parte de mi vida. De cosas que tengo que aprender como mujer, de mejorar, de cambiar quizás, pero sí estoy en proceso de sanación y dándome mi tiempo y reenamorándome con Chiquis y aprendo cómo estar sola, porque yo siempre me he agarrado de mi mamá, me he agarrado de mis hermanos, de mis relaciones amorosas, y ahorita soy Chiquis y soy Jané, parada sola, de pie sola, y nunca ha pasado eso. He tenido un problema de que me gusta ser necesitada, me gusta ayudar, me gusta amar, me gusta proteger, y a veces eso puede ser fastidioso quizás, no sé, o igual no encontrar a la persona que entienda o que aprecie eso, no sé. ¿Te sirve de algo, Chiquis, voltear en perspectiva y ver que la vida no se le dio en el amor a tu mamá? ¿Cómo la lastimaron? Pero mi mamá era muy transparente. Decía que ella hacía 2 cosas muy bien. Cantaba muy bien y elegía a los hombres incorrectos. Yo por mucho tiempo pensé que teníamos una maldición de las mujeres de mi familia que eran de divorcio. Y yo decía, no, yo quiero quebrar esto, no me quiero divorciar. Pero lo que aprendí no es necesariamente eso, sino el estar sola. El amarte, el saber que sí quiero un compañero, sí quiero un compañero de vida, no quiero estar sola, pero tengo que estar sola. Ahorita tengo que estar sola, tengo que sanar, tengo que amarme, tengo que enfocarme y no preocuparme por buscar ese amor. Ese amor va a llegar solo y la va a ser la persona correcta.
Yo sé que sí, yo me tengo que parar. Y así te lo tengo que decir, chiqui. Sí, 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 tu mamá quisiera verte así, pensando. Yo sé que la prensa, la media o muchas cosas a tu alrededor te presionan. Y tú no has, y lo dijiste, tú no has, yo te veo como una hija mía. Yo sé, chiquis, que has tenido quizá mucha presión y mucha responsabilidad desde niñita, desde los 10 años de cuidar a tus hermanitos. Es el tiempo de que te cuides tú y que te des tu tiempo. Y tú lo decidiste y eso es lo mejor de todo. Siempre sigo como, no seas egoísta, tienes que cuidar. Tienes que, siempre ha sido la hermana grande, la mayor, la que tiene que ser el ejemplo. Y uno se pierde en querer cuidar a la demás gente y eso es lo que ha pasado. Y no quiero que suene malo, pero sí como que... No, eso no suena mal, eso es una... Es la verdad, o sea, y eso es, y viniendo para acá, hice esa decisión de decir ya. La gente que no me ayude y no me dé paz, I'm sorry, ya no puedo. Esta tía Collins, como mamá, solo te pide una cosa. Tiempo, date tiempo, chiquis, te lo mereces. De ahora en adelante, date todo el tiempo que tú quieras. Sí, te lo prometo. ¿Sí? Mm-hmm. Te quiero mucho, hija. Yo también. El Día de Acción de Gracias es su favorito y me contó cómo Jenny y ella se la pasaban cocinando juntas. Por eso, en Thanksgiving, la extraña más. Si tú tuvieras el poder de traer aquí a una persona a la que tuvieras que darle las gracias, ¿quién sería en este Thanksgiving? La verdad, tuviera que ser mi madre. Le debo todo, todo a mi mamá. Gracias por mis hermanos, gracias por el amor que me diste, los abrazos, que es lo que más extraño, sus consejos. Para mí eso, o sea... Es lo que me da ella, me da esa fuerza de decir, tengo que ser mejor, tengo que representar a mi madre en la mejor manera. Con su nueva canción, Me Vale, Chiquis le dice al 2020 que a pesar de haber sido tan triste, lo terminaremos agradecidos por lo que tenemos y saldremos adelante. A ver, complétame esta frase. En el 2021 voy a... ¡Oh! En el 2021 voy a ser la mejor versión de Janae y de Chiquis. Sí, yo vienen cosas muy buenas, lo siento, lo decreto.